recordáis el capítulo anterior, habíamos quedado con Chema Rutero en un pueblo muy cerca de León. Estamos aquí con Iván. Ya le hemos conseguido localizar. Oh, pues nada. Pues nada mal, ¿eh? Nada mal. Pues la posición es súper cómoda. Te permite echarte hacia adelante un montón. Qué guapa está. Sí, señor. ¿Será esto ahora por aquí? No veo un pijo. El momento de la verdad. El tercer tiempo. Con la cervecita, sin alcohol, que todavía no hemos aparcado la moto. Pues nada, Iván, tío, ha sido un placer. Ha durado poco porque hemos estado ahí dos o tres orinas, pero a mí me ha sabido a teta, ¿eh? Ha sido guay. Parando, o sea, aprovechas el viaje. No te hablo de pilotar, sino aprovechas, madrugas, te levantas pronto. Oye, y puedes, paras a tomar café. Al final, el tema ese de tengo que, me quedan dos horas o tengo que llegar o tal. Hombre, es lo que estábamos hablando. En el momento que tienes que, ya, a mí ya me empieza a joder. Ayer fue el día con Chema. Ayer me di cuenta de que estoy agotado. Como visteis en el otro capítulo, bueno, o en este, no sé cuándo lo voy a poner, pero habréis visto, imagino, que esa bajada acompañada por Chema, que me caí. Más que caerme, la aparqué, no podía bajar. Hacemos una cuestecita saludante. Que baje el primero. Bueno, vamos bajando nosotros. Más que nada porque si tiene algún percance. No, si no es. A ver, sí, este cacho está divertido. Pero es que esto es fácil. Pero ya estoy hecho mierda. Era una bajada sin ninguna complicación, realmente. Básicamente lo que ocurría es que estaba cansadísimo. Estaba cansadísimo y no podía. Estaba haciendo cosas absurdas, como frenar con el delante y bajaba derrapando una rueda delante. Bueno, la sangre no circula bien, no llega al cerebro, no sé lo que es, pero muy cansado. Lo noto psicológicamente, lo noto físicamente. Vamos a ver lo que hago. No voy a ponerme ninguna presión, simplemente voy a intentar recuperarme un poquito, porque se trata de esto, de disfrutarlo, no de estar sufriendo. Así que nada, empezamos el día. Autopista hasta Galicia, a Piñón. La música que escucháis de fondo, homenaje a África, a Marruecos concretamente, porque es el próximo viaje que vamos a hacer. Bueno, pues estoy en Galicia. Estoy al lado de Chantada, algo así. Es el pueblo más cercano que veo. Esta zona exacta donde estoy, que os voy a enseñar ahora, no sé cómo se llama, pero he tenido que parar, a pesar de que hoy no quería grabar nada. Es que Galicia es tan bonita que es que no puedo tomarme el respiro. Entonces, bueno, mirad, si veis detrás lo que tengo. Ahora os lo enseño mejor. ¿Cómo no voy a grabar esto? A ver, ¿me podéis explicar esto qué es? ¿Hobbitón? Vamos a coger la moto y vamos a bajar por esta carretera para acercarnos a ese lago que habéis visto. Thank you.
ya estoy en este hostal que se llama Hostal Boavista. 3 y 4 de octubre. Madre mía, estamos a 3 de octubre. Ni me he enterado. Mañana me lo voy a tomar también de relax, descansar y estar por Santiago y un poco ver la ciudad otra vez y bueno, hacer cositas. Y ya creo que pasado mañana vamos a ir a Finisterre por ahí. Vamos a empezar a hacer pista otra vez. Vamos a meterle otra vez caña y luego ya iremos a Portugal. Entonces, bueno, os enseño un poquito el hotel porque es muy chulo. Estamos. Dije que hoy me lo tomaba de fiesta, ¿verdad? Pues mentí. Pues ya están en Santiago, y he estado en Santiago, he desayunado en Santiago. Y he estado cerca de la catedral. Y pero ahora, por ejemplo, lo que estoy haciendo es bajar la presión de los neumáticos, cambiarme la ropa, ponerme algo más fresquito, porque vamos a empezar ya la TET. Ahora sí que nos vamos al guapo guapo de Galicia. La música de fondo sigue siendo lo mismo. Es un recordatorio. Marruecos está muy cerca. Estoy en una especie de bosque de eucaliptos, muy cerca todavía de Santiago. Y bueno, yo habréis visto que en mis vídeos en el canal hay unos vídeos antiguos que aún no iba en moto, que estuve viajando por Australia porque viví un año en Australia. Y tengo una serie de capítulos muy chulos viajando desde Darwin, en el norte de Australia, hasta Uluru, en el centro del desierto australiano. Y esto, este tipo de situación, ¿no? De paisaje, es bastante parecido. Lo que no sé es por qué hay tanto eucalipto aquí, porque eucalipto no creo que sea natural de aquí. De hecho, donde hay eucalipto no hay nada más. Es el problema del eucalipto. Sí, esto es una plantación. Mira, todos los árboles son iguales. Están plantados, son equidistantes. Ese es el problema de la deforestación, ¿no? Aquí no hay hábitat. Esto es simplemente árboles plantados. A ver qué bosque más bonito. Esto es lo que yo tengo en mente cuando pienso en Galicia, este tipo de bosque. Que creo que sin querer acabo de hallar un lugar en el que estuve hace 13 años aproximadamente, o vivía y trabajaba aquí en Galicia. Sí, es aquí. Y vinimos aquí con los compañeros de trabajo. Trabajamos haciendo una película, El ratoncito Pérez, segunda parte. Vinimos todo el equipo aquí, en 3D, a pasar un fin de semana, sábado, un domingo, no sé qué era. Y estuvimos aquí, compramos helados aquí, todavía existe esto. Nos sentamos en una de esas mesas de por allá. Y estuvimos haciendo barbacoas. Y jugando con un gusanito en esa mesa de allá abajo. Qué fuerte. Vamos a intentar puedo ajustar un poquito la amortiguación, el amortiguador trasero. Que aún no lo he hecho. Bueno, he tocado la precarga, pero no he ajustado el rebote. Entonces, ¿qué es esto? Una otra vez. Ahora se supone que lo he apretado un poco, pero no sé cuántas vueltas hay que darle a esto. Hasta tope, hasta durísimo. Y la verdad es que no me gusta mucho por donde me está metiendo.
no por el paisaje, que es súper chulo, no me gusta por las consecuencias, porque este no es un camino, digamos, que dé buenas vibraciones en cuanto a su evolución. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Pues he parado un poquito aquí a descansar. Estamos cerca del río Timbre. ¿Veis? Tenemos Agrochoco y Tarrío por aquí cerca. Y nosotros pues estamos, como veis, pues por aquí, por donde indica la flechita esta. Entonces hoy vamos a intentar, voy a intentar ir a Santa Comba, pasar por ahí, llegar hasta aquí y bajar a Fisterra, y vamos a ver si pudiese hoy llegar a un hotel de por aquí, este o este, algo por aquí, o alguna cosa más que haya, que ir a hacer noche allí y ver la puesta de sol. La deforestación aquí en Galicia, desde que salí de Santiago, es brutal. Mirad esto, está todo replantado, toda esa sección, o sea que la han cortado todo y la han vuelto a plantar. Pero es que lo que estoy viendo es que está todo igual, está todo lleno de eucaliptos. O sea, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Cortan todos los pinos, cortan todo, toda la vegetación de aquí, todos los árboles autóctonos, y ponen eucaliptos en todas partes. A Galicia, ponerse las pilas, por Dios, que sois uno de los pulmones de España y os estáis dejando cortar todo. Mirad. O sea, es que todo el camino estoy viendo esto y máquinas de cortar por todas partes. Hombre, no, esto no puede ser. Y no solo es en toda España, esto es en toda España, no solo Galicia. Pero supongo que estar aquí en Galicia me duele un poco más aún, si cabe, en verlo, porque aquí los bosques son una pasada. Y es una pena. Bueno, pues ya veis, aquí estoy un poco por la pradera. Este es el camino que me dice que venga por aquí. Pues yo pues voy por aquí. Y ya, estamos cruzando ahí ya. Otra año, 1950. Hay otro pueblo o villa, no sé cómo llamarle, es más bien pueblo, que la verdad es que hay muchísimos pueblecitos aquí unidos por estos caminos y carreteras. No tiene nada que ver con, por ejemplo, Castilla y León o Cataluña, que había mucha más distancia entre pueblo y pueblo. La Unión, bastante moderno, ¿eh? Aquí haces muy poca distancia entre pueblo y pueblo. O sea, estoy cruzando constantemente. No los estoy grabando porque si no me quedaré sin batería. Pero constantemente estoy cruzando pueblos como este. We'll be right back.
estamos. He llegado al océano Atlántico, pero tengo que ir delante. Ha costado, ¿eh? Son las 8:42. Pero aquí estamos. Para que quede constancia. Ahora a buscar un hotel o un sitio donde dormir. Que va a ser... Bueno, no sé si va a ser fácil o difícil. Bueno, pues aquí estoy ya acostado en la camita, todo montado, medio cenado con unos cacahuetes y una pastita que me quedaba con mermelada y miel. Nada, la verdad es que aquí es una pasada la tranquilidad que hay. Y bueno, tengo muchas ganas de dormir ahora y mañana abrir los ojos y ver que me encuentre fuera. Seguro que un espectáculo. Y nada, mañana otro día. Buenas noches.